Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de miércoles, algo menos, miro el reloj, 1:25 aproximadamente del mediodía, y ya está con nosotros nuestra colaboradora, nuestra compañera Diana Mirones. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Y además, hoy, como novedad en Cantabria por la mañana y en esta sección que hacemos con la Policía Nacional, no vienes sola. No, vengo encantada, vengo acompañada por una compañera fantástica, excelente profesional, como es Rosario Gómez Llorente. Buenos días, Rosario. Que es la compañera encargada de nuestra delegación de participación ciudadana en Santander Capital. Diana, porque hoy en concreto, ¿sobre qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar, si te parece, sobre un tema que sabemos que preocupa bastante a una gran parte de la ciudadanía, que es la protección de los niños y de los jóvenes, ¿no? Y bueno, yo no me canso de decirlo, para la Policía Nacional una de nuestras prioridades es proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, y uno de ellos son precisamente los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, pues nosotros somos parte del denominado Plan Director para la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que es un plan, bueno, pues multidisciplinar y que compete a varias administraciones públicas, entre ellas la nuestra, por el cual, bueno, pues se trata de dar una respuesta coordinada y eficaz entre las administraciones para todos los problemas que afectan a los jóvenes en su día a día de la actividad escolar y en los entornos educativos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos la Policía Nacional cooperando en este plan que además a nivel regional tiene la competencia de la coordinación la Alta Inspección de Educación de la Delegación de Gobierno, que lleva doña Ana Quintero Uribe. Y bueno, pues nosotros como Policía Nacional, en el marco de nuestras competencias territoriales, tanto en las ciudades de Santander como de Torrelavega, pues a través de la unidad, como digo, de Charo, de Participación Ciudadana, pues llevamos a cabo las charlas en todos los centros educativos, charlas que son de temas variados, como por ejemplo el acoso escolar, charlas para prevención del racismo, prevención de drogodependencias y adicciones, y sobre todo internet, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de este plan, la Policía Nacional ha creado un programa que es el proyecto Ciberexperto, que es de lo que venimos precisamente a hablar hoy, el proyecto Ciberexperto, como podemos ver ahí en pantalla, que es un proyecto creado hace un par de años, en el año 2016, por la Policía Nacional, en colaboración con Telefónica y con la Asociación de Cibervoluntarios, bueno, pues para apoyar a los centros educativos que nos lo solicitan en la educación de los jóvenes de los centros educativos de sexto de primaria, que es el momento, digamos, en el que empiezan a utilizar las redes sociales. La edad más vulnerable, ¿no? La edad más vulnerable en la que empiezan a utilizar las redes sociales. Entonces, bueno, pues nosotros colaboramos impartiendo charlas, bueno, que es en lo que es experta precisamente Rosario, y me gustaría que, bueno, que ella desarrollara un poco lo que es el programa Ciberexperto y los objetivos, porque ella todo esto lo controla, que es la que da las charlas en los colegios. Deseando estamos, Rosario, saber de cómo son estas charlas en los centros escolares, además los objetivos, por supuesto, y de qué manera se logra también el captar la atención de todos estos jóvenes. Bueno, pues como muy bien ha dicho la inspectora Diana, bueno, es un proyecto, el proyecto Ciberexperto, que nace surge en la Policía Nacional en colaboración con Telefónica y con la Fundación de Cibervoluntarios, y que lo que pretende es fomentar, pues, el buen uso de Internet y sobre todo de las redes sociales. El proyecto Ciberexperto se imparte siempre a sexto de primaria, esa edad entre los 11 y 12 años, que es generalmente cuando los niños, pues, empiezan a tener ese acceso a Internet, cuando se les empieza a dar generalmente ese smartphone, sí, ese iPhone, es cierto. Y empiezan a crear sus perfiles en redes sociales. Lo que pretendemos a través del proyecto Ciberexperto es, pues, formarles y educarles ese buen uso de Internet y minimizar los riesgos que pueden correr a través de la red y de Internet, porque ellos manejan muy bien las nuevas tecnologías, pero muchas veces no son conscientes de que Internet también tiene sus riesgos, al igual que la vida real.
¿Cómo enfocáis estas charlas? ¿De qué manera se tratan, por ejemplo, los riesgos, ¿no?, que pueden correr los jóvenes en Internet? Bueno, son 10 temas, las charlas son 10 temas, les damos, se imparten en 6 horas lectivas, se les informa, se les intenta informar sobre el ciberacoso, sobre sexting, sobre grooming, en fin, determinados riesgos que ellos pueden correr a través de la red, que sepan detectar este tipo de problemas y sobre todo que sepan qué tienen que hacer o qué pueden hacer en el caso de encontrarse con un problema de estos y cómo pueden pedir ayuda y de qué manera se les puede ayudar. Y también de facilitarles las herramientas con las que cuentan para evitar estos riesgos. Porque efectivamente son ellos, ¿no?, en el día a día, conociendo este tipo de situaciones, los que pueden dar la voz de alarma y, por supuesto, animarles, ¿no?, a que lo hagan y se pongan en contacto con vosotros. Y sobre todo por eso, ¿cómo son esas herramientas que les facilitáis? Sí, efectivamente. Les damos diferentes consejos, dependiendo de la temática, pues adecuados a cada tema. Sí que incidimos mucho y nos gusta insistir mucho en la importancia que tiene, sobre todo, quizá para todo el mundo, incluso para los adultos, pero más aún para los menores, de tener sobre todo configurar sus redes sociales en privado, de que no hablen a través de las redes sociales con gente a la que no conozcan cara a cara, que no hablen con desconocidos. Siempre nos gusta decirles en las charlas, ¿cuántas veces os han dicho papá y mamá que no habléis con desconocidos? Cierto. Pues en la red, a través de Internet, tiene que ser exactamente igual, que configuren sus perfiles de manera privada y que no hablen con desconocidos. Es una de las cosas más importantes, sobre todo a esa edad. Además de esto, ¿qué otros consejos o qué otras cosas son importantes en esta edad y en el uso de Internet? Es muy importante también que controlen el tema del tiempo que dedican a las TICs, a estar conectados a Internet, a las redes sociales. Es un problema también el que hay con las tecnoadicciones. Sí. Intentamos que ellos sepan lo que es ese problema, que sepan identificarle y que sepan también cómo, si llegan a tener un problema de adicción, de tecnoadicción, cómo pedir ayuda y a quién recurrir y cómo solucionarlo. Porque además actualmente, y es importante en este trabajo de prevención que hacéis, porque hay que señalar la importancia que tiene el trabajo de prevención que hacen en estos temas desde la Policía Nacional, Rosario, efectivamente tenemos cifras, tenemos resultados de que precisamente este uso o mal uso de estas nuevas tecnologías, de estas internet, redes sociales, desencadena en muchos casos, aunque nos parezca mentira, pero cada vez es más, y de hecho nosotros aquí trabajamos mucho con Proyecto Hombre y desde su dirección nos facilitan además estos datos, que estas redes sociales, el uso de internet, de ludopatías, desencadena en un problema muy serio y muchas veces quizá es alarmante, pero también hay que decirlo porque tienen que ser conscientes de que el uso de internet puede desencadenar también un mal uso en un problema. Sí, exactamente. Un abuso de las TICs, de Internet, de esa conexión a Internet, sí que puede generar otros problemas y desencadenar otros problemas. Ya no solamente la tecnoadicción en sí, estar todo el día conectado, sino luego problemas a la hora de relacionarse personalmente con otras personas, con otros niños. Hay muchos niños, muchas personas que únicamente llegan a saber relacionarse a través de Internet, pero luego en su vida diaria, en su vida personal, en su vida real, pues igual llegan a tener problemas para relacionarse con otras personas debido a ello. ¿En qué centros habéis impartido estas charlas? Algunos de ellos, porque serán unos cuantos, imagino. Sí, bueno, durante los dos cursos anteriores, hemos llegado a 8 centros. Este año se está impartiendo en otros 5 centros más. Y en total habremos llegado pues en estos 3 años a unos 500, más de 500 alumnos. Sí. Porque tenemos que hacer referencia, y lo comentabas, que no sé si ahora mismo lo hemos comentado en directo, que esta formación no ha sido una charla únicamente de un día que han ido a un centro escolar, sino que ha permanecido en el tiempo. Es decir, es una formación auténtica, formación que se da a los escolares, exacto, durante 2 años. Una formación continuada durante 2 cursos escolares, 2016-2017, 2017-2018. Hemos abarcado un total de 8 centros en todo Santander. Se ha formado en total a 315 niños que están formados, y no solo formados, sino también capacitados, porque les hemos hecho un test final, y entonces los que lo han aprobado, que yo entiendo que han sido
todos, ¿no? Porque lo hacen todos, los mapas han sido excelentes y son muy listos. Bueno, pues les hemos dado un carné que les acredita como ciberexpertos a cada uno de ellos. Y además, bueno, pues en reconocimiento y agradecimiento a todos estos centros educativos que han participado con nosotros en este proyecto, en este programa de Ciberexperto, bueno, pues este lunes precisamente, este lunes día 4 de febrero, hicimos un acto en delegación de gobierno aquí en la capital, en Santander. Ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, pues para darles las gracias a estos 8 centros. Y bueno, el acto estuvo presidido por nuestro actual delegado del gobierno en Cantabria, don Pablo Zuluaga Martínez. Estamos viendo también en imágenes que nos honró con su presencia el consejero de Educación del gobierno de Cantabria, don Francisco Fernández Mañanes. Y, por supuesto, nuestro jefe superior de policía de Cantabria, don Héctor Moreno García. Y coordinando el acto, Ana Quintero Uribe, la directora de la Alta Inspección de Educación. Tuvimos la suerte de que vinieron de todos los centros escolares y además contamos con la presencia del director de uno de los directores de la Consejería de Educación y además de numerosos inspectores de educación que vinieron para acompañarnos a nosotros y a los centros educativos en este día tan bonito, en el que además invitamos a los niños, bueno, una representación, porque nos hubiera encantado que vinieran los 315 niños. Pero era imposible, no por espacio. No cabíamos. Entonces invitamos a los colegios a que vinieran niños que habían recibido la formación, y bueno, pues genial, porque allí estuvieron con nosotros unos cuantos, y bueno, la verdad que pasamos una mañana muy bonita, y sobre todo, desde aquí, desde la Policía Nacional, agradecerles a los centros educativos, a ellos y a la delegación del Gobierno por prestarnos sus instalaciones y a la Consejería de Educación el gran recibimiento que hemos tenido de este proyecto, que vamos a continuar con él porque creemos en él y estamos convencidos, porque así además nos lo dicen los niños y sus padres, ¿no? Y los profesores de los centros educativos, que les está sirviendo de mucho. Y no solo a los niños, sino también a los padres, porque los niños, es muy importante que se formen bien, porque luego ellos nos forman a nosotros, porque a veces vamos por detrás de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos la Policía Nacional formando y ayudando un poco entre todos a hacer de esta sociedad un poquito más segura en cuanto a cuestiones de Internet. Y que además, muchas veces cuando lo hablamos, pero efectivamente si nosotros formamos a los más pequeños, inevitablemente ellos lo van a tomar esa formación a la hora de ponerla en práctica como algo normal. Eso entonces, es. Aunque sea lejano, pero en un futuro esos niños educarán a sus niños en estas cosas como algo normal. Sí, claro que sí. O sea, ellos no podemos evitar que usen las tecnologías, no debemos de prohibirlo. Lo que tenemos que hacer es acompañarles en ese proceso y, como decía la compañera, tratar de que los riesgos sean minimizados. Nunca los vamos a poder evitar del todo, porque esto es así. Claro. Pero bueno, si ellos están concienciados, sensibilizados y formados, siempre va a ser más difícil que caigan en determinadas adicciones, en determinados comportamientos peligrosos, como por ejemplo, que me gustaría hacer referencia a ello, el caso del ciberacoso, que es un tema que está causando bastantes problemas a niños y sus familias y sus entornos. Es un tema bastante grave y delicado que se trata también en todas estas charlas y que tenemos que intentar entre todos cortar, ¿no? Cortar los agresores por el bien de las víctimas y sobre todo una llamada a los que denominamos espectadores pasivos, ¿no? de esas situaciones de acoso. Es muy importante que los espectadores no se conviertan en cómplices de ese acoso. Es muy importante no reír las gracias a esos niños que están actuando de esa manera. Eso hay que cortarlo y eso hay que ponerlo en conocimiento de los mayores, de los padres de los profesores a la policía. Es una labor de todos cortar eso, porque eso está haciendo muchísimo daño a muchos niños y sus familias. Lo está sufriendo mucha gente. Entonces, por favor, entre todos tenemos que hacer algo. Y por eso es muy importante que todas esas conductas que son delictivas se pongan en conocimiento de la Policía Nacional a través de nuestras delegaciones de participación ciudadana, que aquí estamos. Hoy estamos aquí, pero siempre estamos ahí y estamos disponibles para los centros educativos, para los padres, para las familias.
aquí estamos, que no duden en venir, contactar con nosotros, ¿cómo denunciar? Hacerlo, Diana, ¿cómo ponerse, aunque siempre lo decimos, pero recordar cómo ponerse en contacto en el caso de ver cualquiera de estas acciones, cualquiera de estos comportamientos? Porque efectivamente ya no solo es el reír las gracias, sino el mirar hacia otro lado también en cierta manera nos hace cómplices de la situación, porque lo que tenemos que hacer es, si lo vemos, contarlo. Exactamente, contarlo, y nosotros, bueno, pues tenemos nuestros canales habituales de contacto, ¿no?, que son los teléfonos que siempre tenemos a disposición de la gente, el 091, por supuesto, tenemos ahí los compañeros que están en las oficinas de denuncias, tenemos a los compañeros que están en participación ciudadana, se pueden poner en contacto para cualquier duda, aclaración, con los mails de seguridad ciudadana, que es, lo puedes decir ahora, el mail vuestro. Sí, bueno, nuestro correo de participación ciudadana, para que contacte, bueno, no solamente... En este caso estamos hablando de centros educativos, pero general, atendemos, ¿no?, a cualquier asociaciones, de vecinos, de comerciantes, demás. Es santander.participacion@policia.es. Desde ese mail es cuando con el que nos contactan a nosotros y nos exponen, pues, sus problemas, o si quieren solicitarnos algún tipo de charla, sí, cualquier sugerencia que quieran hacernos, a través de ese mail siempre contestamos. Exacto, estamos abiertos también a los centros educativos que quieran solicitarnos charlas ahora que nos están escuchando, y bueno, pues si están interesados, pues el mail que ha facilitado la compañera, o también el mail un mail que tenemos en la policía, que es de seguridadescolar@.org. Lo pueden buscar por internet y también es un mail válido, pero bueno, concretamente si lo quieren en Santander, bueno, pues el mail que ha facilitado la compañera, o para cualquier duda, cualquier aclaración, que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues ya lo saben, yo no tengo nada más que añadir, pero si vemos cualquier cosa de estas o cualquier duda, cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza, ahí tendremos siempre a la Policía Nacional. Rosario, muchísimas gracias, un placer. Esperemos que vuelvas a Cantabria por la mañana, porque además temas muy interesantes los que tratáis en estas charlas, y que tenemos que trabajar entre todos en la prevención, a ver si logramos que estos comportamientos desaparezcan. Diana, muchísimas gracias. A vosotros por invitarnos. Y hacemos una breve pausa. Cantabria por la mañana no ha terminado, nos queda la recta final del programa, así que 5 minutos de pausa aproximadamente, quizá algo menos, y estamos de vuelta.